Lo has hecho aposta, ¿verdad? Tenemos que llegar al puente. Desde allí podemos usar los implantes neurales del capitán para iniciar una sobrecarga de los motores de fusión de la nave. La explosión dañará suficientes sistemas debajo de ella para destruir el anillo.
puente. Lo conseguimos, a trabajar. Lo siento. Tienes que cargarme en los sistemas de control. La terminal está junto a la pantalla principal. Me voy de casa unos días y mira lo que pasa. No tardaremos. Ya. Así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas y alejarnos de Halo antes de la explosión. Me temo que no va a ser así. Oh, no. Ridículo. Dar a la inteligencia artificial de una nave de guerra tales conocimientos. ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida? Está en mis datos. Los ha pinchado. ¡Qué cosa tan emocionante! Un registro de todo el tiempo perdido. Historia humana, ¿no? Fascinante. Oh, cómo voy a disfrutar categorizándolo. Y usted quería destruir esta instalación y este registro. ¡Qué espanto! Me faltan las palabras. Ha detenido la autodestrucción. ¿Por qué se resiste, recuperador? No puede ganar. Denos la inteligencia artificial e intentaré que su muerte sea indolora y... Aún controlo los canales de comunicación. ¿Dónde está? Hay sensores por toda la nave. Seguro que centinelas y el monitor. Está en ingeniería. Intenta desconectar el núcleo. Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás, no sé qué hacer. ¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? No mucha, una buena granada tal vez, pero... Vale, voy contigo. ¡Jefe! ¡Centinelas! La nave resultó gravemente dañada al estrellarse. Dirígete a la cámara criogénica. Por aquí deberíamos llegar a la sala de máquinas.
Localizada sala de máquinas, ya estamos. Alerta. El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Necesitamos una explosión catalizadora para desestabilizar el campo de contención magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo. Recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Las matrices de procesamiento se están realineando. ¿Por qué sigue sin hacer caso de su tarea? Efectuando secuencia de reparación. Analizando. Reactor de fusión número 1 desestabilizándose. Usa explosivos con los otros 3 reactores. Eso bastará para iniciar una explosión descontrolada de los motores. Seguridad inadecuada.
entrégueme al ingenio o me veré obligado a desactivarle permanentemente. La configuración de hardware y software es inferior a las especificaciones requeridas. Sigue, solo queda un reactor de fusión. Protocolos de revisión y reparación. Por favor, espere la actualización. Thank you.
matrices de procesamiento se están realineando. Categorizando datos para almacenaje y procesamiento. Requiere reparación y revisión. ¿Necesita cuidados médicos? Según los datos, nos quedan 15 minutos para salir de la nave. No queda mucho tiempo. Hay que salir y pedir evacuación. A ver los planos. Hay un ascensor en la sala de máquinas. Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave. ¡Corre! Efectuando secuencias de reparación. ¿Por qué sigue resistiendo esa situación?